Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo análisis. En esta ocasión nos encontramos analizando el Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Pero antes de continuar con el video, te quiero invitar a que te suscribas al canal y active la campanita de notificación, ya que así YouTube te avisará cuando subamos un nuevo video. Sin nada más que decir, vamos a comenzar. Comenzaremos hablando de la pantalla de este Galaxy Note 20 Ultra, pues posee una pantalla Dynamic AMOLED de 6,9 pulgadas curva con una resolución de 3088 x 1440 píxeles. Además de que es una pantalla excelente para ver contenido multimedia y ejecutar juegos o apps, que la verdad nos va a dar una experiencia bastante premium en este Galaxy Note 20 Ultra. En cuanto al procesador, pues incorpora un Exynos 990 que viene acompañado con 12 GB de memoria RAM, y en este Samsung Galaxy Note 20 Ultra podemos encontrarlo en dos versiones en cuanto al almacenamiento. Pues tenemos que la primera versión es de 256 GB de almacenamiento, y tenemos la segunda versión que ha sacado el Galaxy Note 20 Ultra, que es de 512 GB. En cuanto a especificaciones, que son bastante buenas para ejecutar aplicaciones y juegos que incluso pueden ser exigentes para este smartphone, la verdad es que los vamos a poder correr, si bien no de una manera premium, no de una manera gama alta, sí los vamos a poder correr y nos van a dar una buena experiencia a la hora de ejecutar estos juegos. Así que aquí te voy a dejar un pequeño clip para que veas cómo este Samsung Galaxy Note 20 Ultra corre los juegos. Bueno, una vez que ya vimos cómo se comporta el smartphone con las aplicaciones y los juegos, vamos a pasar ahora acerca de las cámaras, que este apartado también es bastante interesante, ya que este smartphone incorpora una cámara frontal de 10 megapíxeles y viene con 4 cámaras en la parte trasera. Pues tenemos que la principal es de 108 megapíxeles, la gran angular es de 12 megapíxeles, la telefoto de 12 megapíxeles y tenemos un sensor de profundidad, lo cual nos va a garantizar tomar fotografías un poco más profesionales y de una calidad bastante, bastante buena. Así que si también buscas que el smartphone que quieras adquirir y quieras comprar sea también para fotografías y te den fotografías bastante decentes, pues déjame decirte que este Samsung Galaxy Note 20 Ultra es perfecto para este tipo de tareas, ya que toma las fotografías de una manera, pues desde mi perspectiva, bastante buena para hacer un smartphone. En cuanto pues al video, también tenemos un video de una calidad bastante buena de este Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Y otras cosas que ofrece lo que es este Galaxy 20 Ultra, pues es que posee una batería de 4500 mAh con carga inalámbrica de 15 watts y una carga inversa de pues 4.5 watts. Tenemos el lector de huellas dactilares y pues también nos ofrece lo que es la certificación IP68. Un smartphone muy completo, tanto para jugar como fotografía y también en pantalla. Puntos a favor de este pues Note 20 Ultra. Eso sí, tampoco es que haya una gran diferencia en cuanto a la otra versión, que es el Galaxy Note 20. Pero este Note 20 Ultra, desde mi perspectiva, es un smartphone muy completo. Así que si tienes este smartphone, me encantaría que dejaras en los comentarios a ti cómo te funciona en el día a día. Si no te ha gustado, también puedes dejarlos en la cajita de comentarios las cosas negativas de este Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Y sin nada más que decir, nos vemos en otro próximo video.